Noiz ba, galdegin diozu zure buruari kontsumitzen duzun janariaren jatorria? Gaur egungo ekonomia globalizatuaren eredua, hori jakitea oso zaila da. Batez ere, bitartekaria unitz daudelakoz, ekoizle eta kontsumiren arteko harremanan. Nekasarea, bezalako ekimenek, harreman zuzena hori berreskuratu nahi dute. Urrengo bidean, ikusiko dugu nola eta zergaitea. Aquí veíamos que había una problemática fuerte en el sector, que era que los baserris estaban desapareciendo. Y me di cuenta que había gente muy mayor, gente que estaba muy defraudada del sistema. Pues, ¿te vas a meter a esto? ¡Buah, no se te ocurra! O sea, era todo como imagen negativa. La gente huía porque el modelo que se nos proponía, intensivo y demás, pues no daba viabilidad a las explotaciones. Fruto un poco de todo eso, se pensó dentro del sindicato que había que crear algo desde las propias personas baserritarras. La gente que quería empezar le pasaba como a mí al principio, y dices, pero si empiezo a producir, ¿pero cómo vendo? ¿Cómo comercializo? Entonces decíamos, joder, vamos a crear algo que si funciona puede ser multiplicador. Y luego ya cuando las cosas empiezan a ir mal en la fábrica y así, sí que empecé pues claro, aquí en Vizcaya tenemos muy buenas ayudas por parte de Diputación y pensé en que se podía montar una explotación. Estaba claro que el objetivo era llegar a un modelo de agroecología. Y vi que el ecológico pues, era ya lo que más me gustaba, porque todo lo que vi de hidropónico y de todo eso, pues vi que era lo mismo que era la fábrica, pero montar en tu casa, que era todo el rato las mismas producciones, y me parecía que era bastante agobiante. La agroecología es de puertas abiertas. Nosotros no tuvimos que desterrar el sistema de lo que era la competencia entre nosotros. Ezinbestekoa dela eta oso garrantzitsua dela baserritarren arteko elkarlana eta harremanean sakontzea. Bueno, Iker tenía ganas de que nos juntemos entre los productores, pues de todo tipo de productores, para montar una cooperativa agroecológica. Bueno, Batu nace en agosto más o menos, pues por iniciación de tres agricultores de aquí del Valle de Arratia. Eta denon artean ahaleginak koordinatzea, errazago heltzeko kontsumitzailearen gana. El compromiso es, empieza con 3 meses de prueba, porque la gente tiene que ver si le gusta el sistema, si se adecua, si le gusta incluso el género, la comida. Y luego se coge un compromiso de 1 año, ¿por qué? Pues permite planificar la huerta y los cultivos respecto a las familias que tenemos, un poco pues nos facilita todo eso, ¿no? De no ir ya un poco a ciegas, que no sabes lo que vas a vender, lo que tienes que producir, lo que te va a entrar. Y luego lo bueno es que el precio ya lo tenemos puesto todo el año, no especulamos si con el precio se ha habido más, se ha habido menos. Una de las cosas que enseña este modelo es a diferenciar mucho valor y precio. En esta sociedad mercantilista valoramos muchas de las cosas por el precio. El valor que tiene esto es el generar un medio rural vivo, el unir y el sentirnos cercanos lo urbano y lo rural, estar de cara y no de espaldas. Por una parte, la aproximación del alimento con la mesa. Va a ver ahí que osasuntsu eta gozo va a janalizateko. A mí me han llegado a llamar por teléfono después de llevar la cesta y decir, es que Sonia, estamos cenando las coliflores, pero es que están buenísimas. Tiene que ver con esa actitud de relación humana y esa aproximación, ¿no?, entre agricultores y consumidores. Y el ir cambiando el modelo productivo y el modelo de consumo. Los lunes recogemos la cosecha, los martes la repartimos en cestas y se entrega. Eso ha sido un generador muy importante de que gente joven, que era uno de nuestros objetivos, ¿no?, vuelva al sector. Y sí que están viniendo bastantes jóvenes para el Valle de Arratia a montar explotaciones, y más que nada agroecológicas. Y además, no solo la gente joven, sino especialmente muchas mujeres que han podido incorporar esta actividad. Antolatu ditugu ekintzak, azokak, hitzaldiak, ikastaroak. Hemos hecho una labor de sensibilización de la gente hacia no solo al producto ecológico, o sea, es hacia valorar la vida en el campo, oportunidades de trabajo. Ha sido un motor también para llegar al medio urbano, que se recampesinice un poco los pensamientos de la gente urbana, ¿no?, que miremos de nuevo a la tierra
y empatizar, ¿no? Empatizar tanto la parte que produce y ser conscientes de lo que hay detrás de cada acto de consumo, ¿no? Sea en los alimentos o sea en cualquier otro tipo de producción.